amor. Queridito, ¿pero qué fue lo que te pasó si esta mañana estabas tan bien? No soporto verte así. La verdad se me parte el corazón. Lo único que deseo es que mejores. Adriana. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te cuento que estoy en el hospital porque el viejo otra vez se puso enfermo. Amor, espérame ahí. Ya voy para allá, mi amor. Tengo una idea. ¿Sí? Perfecto. Me parece muy bien. Aquí te espero en dos. ¿Por qué te tardaste demasiado? Te estaba esperando. Hola, mi amor, discúlpame. Mira, ya traje la solución a nuestros problemas. ¿Estás seguro? Este idiota nunca más nos va a volver a molestar. ¿Qué te parece si de una vez le ponemos 5 mililitros? ¿Por qué mejor aún no le ponemos todo? Y así nos deshacemos de una vez por todas de este viejo decrépito. Canta tu maldad. ¿Haces los honores, mi amor? Con permiso. Doctora, por favor, entiéndame, es mi esposo. Quizás estas sean las últimas horas que pueda estar a su lado. No, señora, usted sabe que eso no es permitido. Por favor, mire, le pido solo 2 minutos para despedirme de él. Eso no lo puedo hacer, pero está bien. 2 minutos le doy, no le doy más. Sí. Y por favor, se retiran 2 minutos. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Al fin lo logré. Pues, ¿qué crees, infeliz? Al fin logré deshacerme de ti. Y no te voy a extrañar. Hasta nunca, cariñito. Adiós, vaquero. Bye. Sí, amor, gracias. La verdad es que si no hubiese sido por ti, quién sabe qué hubiera pasado. Tranquilo, tranquilo, mi amor. Todo tengo grabado en mi celular, no te preocupes, tengo toda la evidencia. La verdad que nunca pensé que por jugarnos esta fantasía de estar juntos aquí en el hospital, casi hubiese sucedido lo peor. ¿Qué te parece, mi amor? Se me ocurre una idea. ¿Qué tal si yo me finjo el enfermo? Y puedo estar más cerca de ti allí en el hospital contigo. No lo sé, mi amor, puede ser muy peligroso. Yo no quiero tener problemas. No quiero que pase nada, nadie se va a enterar. No lo sé, la verdad, mi amor, no lo sé. Ay, mi amor, no te preocupes. Tú sabes que lo prohibido es lo más rico, sabroso. Ok, mi amor, bueno, está bien. Ya todo pasó. Señora, tenga cuidado, fíjese. Ay, doctora, discúlpeme, por favor. Estoy muy nerviosa por la salud de mi esposo. Pero a la vez quiero agradecerle por estos 2 minutos que me dio. Pude compartir con él. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. No se preocupe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.
puedo explicarle todo. Tú no me puedes explicar nada. Tú no debes estar acá. Doctora, yo le puedo explicar. La señora que acaba de salir es mi esposa. Intentó asesinarme. Sí, doctora, lo que le está diciendo es verdad. Yo tengo todo grabado en mi celular. Lo que está diciendo, señor, por su estado de salud debe estar delirando. Doctora, ella tiene toda la razón. Yo estoy completamente sano. No, pero si eso es verdad, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Usted haga lo que tenga que hacer. Yo voy atrás de ella. Señor. Espérame. Aló, policía, por favor, necesito una unidad en el hospital. Es urgente. Sí, por favor. Date prisa, por favor, no tenemos demasiado tiempo. Mi amor, por fin vamos a ser felices. Sí, lo lograron. Por fin dejamos ese loco. ¡Guardia! ¡Detén a esos delincuentes! ¡Algo hay ustedes! Pero Carlos, mi amor, ¿qué haces aquí? Si tú estuviste inconsciente. ¿Qué hago yo aquí? Tú creías que yo estaba enfermo. Yo escuché y lo que sentí, lo que ustedes quisieron hacerme por intentar asesinarme, delincuentes. No, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son lo que parecen. Estás equivocado. Tenemos las pruebas. Ella tiene las pruebas. Por supuesto que sí sabe. Yo tengo todas las evidencias guardadas en mi celular. Irán a la cárcel. Malvados. No, por favor. Vamos. No, no permitas que